En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. Muy buenos días. Vamos a ver, quisiera hablar, por favor, a ver los nombres. Doña Mariluz. ¿Sí? Me voy a presentar, mi nombre es Vicente Sánchez, del departamento de la compañía eléctrica de... Es referente a un cobro de 1.200 euros que están reflejados sobre un problema de un contador, posiblemente es como se ha enfocado un poco la situación. El caso es que ustedes están teniendo unos problemas de cobros de bastante intensidad eléctrica. ¿Usted me podría dar a entender qué es lo que está ocurriendo, si les está volviendo a pasar? Sí, yo le voy a decir lo que ocurre. Y lo que ocurre es que nuestro contador está roto. Eso se comunicó, y además tenemos la foto, y de esa comunicación que mi marido hizo de que nuestro contador está roto y no sabemos qué estructura es la que nos están cobrando y nosotros estamos pagando, no sabemos nada. El último recibo que han recibido ustedes es de 120 euros, que lo tengo aquí reflejado en el ordenador. Sí. Y por lo que veo, digamos que el consumo es un consumo que es normal, ustedes más o menos lo que van teniendo, ¿no? Lo que sí es no, pero no corresponde a nuestro contador, porque está roto. Ya, pero es que sabe lo que ocurre, que referente al ordenador, yo ya he hablado esta mañana con de Sevilla, y esto es un problema de ustedes, esto no es un problema nuestro, ¿eh? ¿Qué va a ser un problema nuestro? ¿Por qué? Hombre, porque primeramente, lo primero que tienen que haber hecho ustedes, dado a que me está usted contando de que el contador está roto, como me he reflejado en este tipo de documento que nos han entregado ustedes, hombre, lo que no se puede estar es con los brazos cruzados esperando a que venga otra factura. Mire usted, nosotros no hemos estado con los brazos cruzados, ¿eh? Nosotros hemos reclamado, ¿eh?, que no era posible que nosotros estuviéramos pagando eso. Cada vez que venía alguien que era el contador, le decíamos dónde está el contador, porque tiene que coger el coche, la persona que viene a leer el contador, y desplazarse a buscarlo. Y cada vez que venía, nos encargamos fehacientemente de indicarles dónde estaba para que hicieran bien la lectura. Si la persona que ha ido a leerlo, que trabaja para ustedes, no lo ha hecho bien, perdón, ustedes, no es mi problema. Hombre, no me diga que es que estamos nosotros de brazos cruzados cuando hemos sido nosotros los que hemos levantado la liebre. Le pediría, por favor, primeramente, que sepa usted perfectamente qué es lo que está diciendo, porque cuando yo digo que el contador está roto, como es la fotografía que ustedes han adjuntado en la reclamación, llamar al red. Sí. Buenos días. Sí. Hola, muy buenos días. Mire, es en referencia a la discusión que ha tenido con mi compañero. Sí. Vamos a ver, que primeramente queremos pedirle disculpas porque ha sido una alteración. Es un responsable, un directivo de aquí y bueno. Mire, yo no sé si es responsable, perdón, es que estoy muy nerviosa porque es que me ha hablado mal desde el primer momento, ¿eh? Y me ha estado atacando desde primera hora, que bastante llevo yo sufrido con el tema de la luz como para que encima me diga que estamos de brazos cruzados esperando a que no hemos sido nosotros quienes han levantado la liebre, por favor. No se preocupe, ¿eh?, porque ya hemos hablado con él. Bueno, yo es que se lo cuento, yo soy su secretaria y le pido por favor ante todo, quisiera decirle que se calme y que no se preocupe, porque es que este señor tiene tanto carácter que es capaz de cortarle la luz. Encima de lo que tenemos pasado, encima bueno, de lo que tenemos mire, pasado. Mi nombre es María Ángeles Triana. Y no se preocupe, que vamos a intentar las reclamaciones que ha hecho usted. Y bueno, que no se preocupe, porque este señor es que tiene unas alteraciones a veces un poquito fuertes. Lo que sí le voy a decir es una cosa. Le estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial. Mi nombre es Isidro Montalvo. No, es que coña, ¿no? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete. Te estamos gastando una broma delante de tu marido que está al lado, Pedro, que gracias a él... Eso no, mamá, tiene derecho, ¿eh? Marilú, bonita, Marilú, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te estamos gastando una broma porque sé que hay un aniversario... Me lo he creído y siempre que lo escucho he pensado que jamás caería. De verdad que lo he pasado súper mal, ¿eh? ¿Lo has pasado mal? Vamos. Hombre, claro, cuando me decía, soy la secretaria, digo, pues tiene una voz de tío que te caga. Sí, Marilú, que es un detallito que te ha gastado tu marido, que me ha dicho que te quiere muchísimo y que estáis en aniversario de bodas. Así que sí. Nada, esta bromita para que la recuerdes para toda tu vida. Muchas gracias. Un abrazo muy grande a los dos. Eres un monstruo, tío. Muchas gracias, un besote muy grande a Sevilla. Adiós. Venga, chao. Adiós, Marilú, bonita. Chao. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días. El señor don Francisco... Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Soy el señor don Jesús Moreta, responsable de atención al cliente de la cadena de hoteles de... Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, señor don Francisco.
Tengo en mis manos que me ha llegado una reclamación de que ustedes estuvieron en Zara de los Atunes y parece ser que la fecha del día 22 de mayo que estuvieron ustedes el fin de semana, parece ser que tuvo usted un incidente en la habitación, de la cual me gustaría, por favor, que me dijera qué es lo que ha ocurrido referente a un malestar que ha tenido usted y que ha hecho esta reclamación. Pues mire, incidente muy grave, el cual ha sido que había cucarachas en la habitación. Ya. ¿De qué tamaño más o menos? Son grandes, grandes. Grande, había, ¿no?, grandes, pequeñas, una familia. Ya, bueno, primeramente quisiera comunicarle que ha hecho usted muy bien, por supuesto, y está usted en su derecho de hacer este tipo de reclamación, y yo, como director general del Departamento de Atención al Cliente de la cadena de hoteles, me siento con la obligación de tenerle que contestar. Yo creo que hay veces que tenemos que ser un poco, entre comillas hablo, es decir, no hace falta que seamos tan susceptibles. ¿Usted ha estado en el hotel? Sí, pero perdón. No sé si usted ha estado allí. No, no, pero y yo no, y yo le dije que yo no, que usted no me, vamos, discúlpeme. Usted me está llamando a mí ahora. No, simplemente, no, primeramente estoy llamándole porque primeramente doy la cara como director de esta cadena. Doy la cara como director. Usted es el director de la cadena de los hoteles. Director. Usted es el director, ¿no? Director de la cadena de hoteles Atención al Cliente. Bueno, muy bien, perfecto. Y una cosa que le quiero comentar, discúlpeme un segundito, lo que le quiero comentar es lo siguiente, porque le veo a usted una persona bastante bastante negativa y violento, le noto violento en la conversación que estamos teniendo. Yo simplemente le estoy diciendo, señor... ¿Violento de qué? No, en el aspecto de que me está usted hablando mal del hotel y no voy a consentir que usted me hable mal del hotel. Bueno, usted puede consentir lo que usted quiera, yo le hablo lo que me dé la gana y se lo digo y ya no me pongo usted mal que me está irritando. ¿Para qué me ha llamado a mí? Vale. ¿Para qué me ha llamado usted a mí? No, dígame usted, ¿para qué me ha llamado usted? Hombre, yo le llamo a usted... Yo no estoy criticando hotel ni estoy criticando a nadie. Yo voy a un hotel para pasármelo bien y yo no pretendo criticar a nadie ni nada. Yo lo que sé es que había cucaracha. ¿Usted me entiende? Yo, si yo en un hotel de 4 estrellas, que haya, o no haya cucaracha hay en todos lados, pero no debe de ser eso así. Pero no me diga usted, señor don Francisco, que no es usted una persona un poco exagerada. Pero ya no solamente es exagerada, es que usted se piensa que tenemos que arrodillarnos a usted porque ha encontrado una cucaracha, señor. Yo creo que hay que ser un poco más sencillo en la vida y usted lo que tendría que hacer es viajar más para que se diese cuenta de lo que es estar en 4 y 5 estrellas. Lo que pasa es que a ustedes se les nota que son provincianos, que salen muy poquito y para poquito cansan. A tomar por c*** lo que tiene que hacer y no me llame usted por teléfono más. A tomar por c***. Llámale. Oiga, ¿usted qué es lo que le pasa? No, simplemente le quiero decir, discúlpeme, no me cuelgue el teléfono, le pido, por favor, ya que me ha insultado. Mire, yo no quiero más, yo lo que quiero es que me dejen tranquilo, no me molesten más y ya está. Vale, pues no se preocupe, yo no le voy a molestar más. Lo que sí le digo es una cosa, que si usted me dice lo que me ha dicho de que me fuese a tomar por a la cara, le digo yo que una de las cucarachas, le digo yo que se las come. Le paso. Señorita María Jesús. Nene. ¿Qué pasa? Que Isidro Montalvo, de la cadena Dial, que te ha quedado contigo. ¡La madre que te parió! ¡Pero Francisco! Sí. Te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de cadena Dial, que soy Isidro Montalvo, ya. Y que ya sepas que tu mujer nos ha dicho que te quiere un montón. Lo vimos casi todos los días. Venga, Francisco, pues un abrazo a los dos. Un saludo. Adiós, María Isabel. Muchas gracias. Un abrazo gracias a Málaga. Un beso. Chao. Un beso. Chao. Adiós. Las cucarachas. Cada mañana. Atrévete. En cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Dígame. Oye. ¿Eh? Que estoy viendo el tornillo. Para lo del extractor de la cocina. Vamos a ver. Bueno, escúchame un momento. ¿A dónde llamas? Escúchame un momento, Josefa. ¿Eh? Que me escuche, Josefa, un momentito. Vamos a ver. No, que no soy Josefa. Escúchame un momento. Que luego decís que no hacemos las cosas bien de la cocina. Vamos a ver. Me ha dicho Paco esta mañana. Pero si es que yo no... Escúchame un momento. Pero si es que yo no llamaba a nadie de cocina ni a nadie. Pero que me quieres escuchar un momentito, Josefa. Pero si yo no soy Josefa. Escúchame un momento. Vamos a ver, yo te voy a hacer un taladrito. Si yo no soy Josefa, usted se ha equivocado de número. Escúchame un momento. Pero ¿cómo te voy a escuchar un momento si yo no soy lo que estás diciendo, si yo no tengo nada de cocina, ni de taladro, ni nada? Escúchame, vamos a ver. Me ha llamado Gema esta mañana. ¿Y quién es esa Gema? Gema, la hermana de Nicasio, el que tiene la farmacia. Pero si yo escúchame un momento, hombre, por Dios.
que no, no me dejas explicarme. ¿Pero cómo le hace explicar si yo no soy a la que usted está llamando, si usted se ha equivocado de número? Me ha dicho Nico que te llame porque como tienes aquí todo suelto, lo del extractor. Pero si yo no tengo extractor, ni tengo cocina de esas de extractores. Pero... ¿Cómo le voy a escuchar a usted si yo no... Si usted se ha equivocado, ni me llamo, ¿cómo me estás llamando? Pero escucha un momentito, Laura, espérate. ¡Ahora, Laura, anda! ¡Oye! Dígame. Oye, que se me ha cortado. No, es que, dígame usted qué número se está llamando. Pero espérate un momentito que te explico que no quiero hacer ningún taladro antes de que tú no me digas si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Pero si es que yo no le he llamado a nadie, ni tengo extractor, ni tengo que me tenga que llamar, y usted se está equivocando de número, ¿por qué le voy a estar dando que me escuche un momento? Si yo de todo lo que usted se me está diciendo, yo no tengo nada, ni he llamado a nadie, escucha, ni nada. Dígame usted el número que usted está llamando. Escucha un momento, Encarni. Hombre, Encarni, pues sí, pues menudo nombre. Ni tengo familia que se llame Encarni, ni me llamo Encarni, ni pero nada. Escúchame que, un momento. ¿Cómo voy a escucharle? Anda. Oye. Que no le escucho. Pero bueno, espérate un momento a ver si termino ya de explicártelo. Está aquí el hijo de Ignacio, que dice... ¡Hala, otro! Yo no lo conozco. Pero escúchame un momento, que ¿qué hago entonces? ¿Eh? Que si te tiro abajo el motor, cambiamos todo lo que es el... ¿Cómo vas a llamar si yo no tengo ni extractor ni cocina moderna? Pero que me ha dicho Nico que te llame. ¿Eh? Que me ha dicho Nico, dice, llama a Angelines. Pero si yo no me llamo ni Angelines ni... Anda. Escucha. Le corto porque oye, me tengo que llamar. Oye. Dígame. Oye. ¿Qué pasa? ¿Qué está hablando con Angelines para el tema del tornillo? ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos? No lo... Perdone, pero se ha equivocado usted. Escúchame un momento, Marta. Espérate. Pero perdone, que aquí no es. Pero escucha un momentito, Marta, por Dios. Me ha dicho Nacho que no haga ningún taladro antes de que no venga Jota. Pero perdone, si aquí en esta casa que está usted llamando, aquí no hay ningún taladro. Pero ni escucha un momentito, Lourdes. Escucha, Lourdes. Oye. Encarni. Déjate. Encarni. Pues así tres veces. Y escúcheme usted. Cada vez me dice un nombre. Pues ahora está diciendo Carmen en vez de antes Angelina. Pero ese es algún loco, ¿sabes? ¡Josefa! ¿Está ahí Josefa? Ahora está diciendo Josefa. Antes en Carmen y ahora Josefa. ¡Pilar! Ahora está diciendo Josefa y Pilar. ¡Juani! ¿Qué hay de comer? Vamos, que quiere comer. ¡Juani! Atrévete con Javier Cárdenas.